¿Por qué cree que, habiendo cifras, por ejemplo, como las que usted dice, ¿no? De empresas que se han ido, datos de turismo, datos de cifras hoteleras, y aún así el independentismo, según estos sondeos, tiene un porcentaje muy alto de apoyo y hemos visto una exhibición de músculo como la manifestación de Bruselas, donde la policía belga hablaba de 45.000 asistentes? Es que la independencia es un ideal, es un proyecto político que es legítimo. Y entonces no necesariamente quien es independentista quiere que las cosas vayan mal, ¿no? Y no porque algunas cosas hayan ido mal, renuncia a su ideal. Yo creo que a veces, visto desde fuera de Cataluña, la gente se ha utilizado incluso el símil del suflé, ¿no? Y yo creo que el independentismo no es un suflé. Aquí hay una parte muy importante de ciudadanos de Cataluña que piensan que no hay manera de reformar España y que lo mejor que puede pasarle a Cataluña es separarse. Yo no comparto esa idea, pero por eso digo que con decir que no, no va a ser suficiente. O les convencemos de que hay un camino mejor, o más razonable, o con menos costes, o que en todo caso promueve el avance del autogobierno y la financiación, o no les vamos a convencer. Yo por eso digo que quienes piensan que con ganar las elecciones por la mínima el problema se resuelve están muy equivocados.